Actualidad de nuestra región y el país. Faltan 15 minutos para la hora 13. Saludamos en esta oportunidad a la responsable de la Unidad de Atención Integral de Neuquén, la UDAI, María Taboada. María, buen mediodía para vos. Paula de Candia te está saludando. Hola, Paula, buenos días. Gracias por atendernos, María. Un placer, como siempre, charlar con vos. Bueno, y es para contarle a la gente, recordarle a la gente, ¿no?, que es prestadora o que recibe la Asignación Universal por Hijo, que en este caso la presentación de la libreta es presencial. Exactamente. Desde este año, bueno, a partir de este mes, es un trámite que se hace en nuestra oficina y tienen tiempo a hacerlo hasta el 31 de diciembre, y una vez que presenten la libreta de control de salud, vacunación y educación, se les habilita el pago del 20% que se fue reteniendo a lo largo de los mensuales del 2021. Bien, o sea que es requisito, por ejemplo, tener vacunación completa, controles de salud, todo lo que corresponde para poder cobrar esta asignación universal por hijo. Exactamente, dependiendo la edad de los niños o niñas, son el tipo de controles. A partir de los 5 años, completar la parte de educación en la libreta, en el formulario. Antes de eso, los controles de salud, antes y en simultáneo con ellos los controles de salud, uh-huh, y la inscripción al plan Sumar si fuera requisito. Te pregunto, María, dentro de estos requisitos, ¿está también presente lo que es la vacunación del COVID? Dependiendo, la verdad que eso no te lo podría asegurar, dependiendo si está en el cronograma, no está dentro del cronograma obligatorio. Nosotros lo que controlamos y lo que certifica el profesional de la salita sanitaria o del hospital es el cumplimiento del cronograma de vacunación, del plan de vacunación. Y entiendo que la vacunación del COVID todavía no lo integra como vacuna obligatoria. Bien. María, te pregunto, la presentación de esta libreta, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo se debe hacer? La presentación de libreta desde ahora es un trámite que no requiere turno previo, es decir, aquel que ya tenga la libreta completa en cualquiera de sus partes, en todas sus partes, debe presentarse en nuestra oficina, en nuestro horario de atención de 8 a 14 horas y se va a cargar de manera presencial. Tengamos en cuenta que los 2 años previos y a razón de la pandemia, uno de los años, el 2020, que fue el más complicado, quedó suspendido el requisito de presentación, y el 2021 hicimos presentación de libreta de manera remota, es decir, a través de la página del organismo, aunque obviamente teniendo la oficina abierta, en los casos en que se complicaba, también dábamos una mano en la carga de las libretas. A partir de ahora es un trámite que se hace de manera presencial. Aquellos que lo hayan hecho en su oportunidad, con clave de seguridad social y a través de la página, no deben hacer nada más. Bien, y esto es un tema importante, sin turno, vos hacías mención recién, ¿no? Sí, es un trámite sin turno. Igualmente, y a medida que se fueron flexibilizando los protocolos de atención, consecuencia de la mejora en la pandemia, en la mejora de los indicadores de la pandemia, nosotros estamos atendiendo un par de trámites de manera espontánea y estamos asesorando de manera espontánea. No así el trámite previsional que requiere sí o sí de la obtención de un turno previo. La última pregunta, María, ¿hasta cuándo tienen tiempo de presentar la libreta de la Asignación Universal por Hijo? Para el periodo 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2022. María, te agradecemos muchísimo esta charla con RTN, ha sido muy amable. No, gracias a vos, Paula, saludos. Un abrazo enorme. María Taboada, responsable de la Unidad de Atención Integral Neuquén de la UDAI. 12:40